Hi everybody, this is Ricardo from Speak Like a Mexican and welcome to a new episode of the news in slow Spanish. And today's topic is this one. Perrito sale de casa y regresa con cejas pintadas. Oh, what a tragedy. Let's take a look on the vocabulary that we have for the following text of this, and let's take a look on this. We have a lot of vocabulary here. For example, darse cuenta. Here in the text of this news, we would use the meaning of to notice. Okay. And another thing important is for the verb dejar. Okay. Here. This verb actually in Spanish has like around 8 or 7 different meanings. So for this one, we would use it as to let. Okay, so take a look on this vocabulary and let's begin. Please read after me. El perro salió de la casa sin que sus dueños se dieran cuenta, pero regresó con la cara pintada. A través de Twitter, la usuaria, la gran señora, mostró una foto de su perro, que salió de su casa y regresó con cejas pintadas de marcador negro, desatando la indignación de otros internautas, así como un intenso debate acerca de quién fue el culpable. El perro se salió de la casa y regresó así. No descansaré hasta encontrar al culpable, escribió la tuitera en la foto que ya se ha hecho viral debido a que algunas personas piensan que fue ella quien tuvo la culpa por no prestarle atención al perrito y dejar que se saliera solo y sin correa. En la imagen se muestra el perro mirando a la cámara y con dos cejas de payaso en el rostro. Por cierto, una más gruesa que la otra. Además de que tiene relleno y la del ojo derecho no. Y cierto es que la foto causó muchas risas, pero no se pasó por alto el hecho de que cualquier malintencionado se aprovechó del indefenso animalito. Okay, this is the end for this news, and I hope you like it, and please don't forget to subscribe, and see you on the next video.